Muy buenos días, amadas familias del Señor, hermanos, Dios les bendiga, hermanas en Cristo Jesús y personas que hoy se conectan con nosotros por primera vez. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de la Iglesia Wesleyana de Zipaquirá, Vida Abundante. Es un gozo para nosotros volver a estar con ustedes reunidos a través de el internet para oír la palabra del Señor, para ser edificados, para ser bendecidos, pero también para exaltar y glorificar el nombre del Señor nuestro Dios. Así es de que todos ustedes sean cordialmente bienvenidos a esta transmisión y gracias por estar conectado con nosotros. No olvide enviarnos sus saludos, también sus peticiones de oración y compartir el enlace para que otras personas puedan llegar al Señor a través de su palabra. Un abrazo para todos y vamos entonces a consagrar este tiempo para el Señor nuestro Dios. Muy buenos días, amadas familias, personas que se están uniendo a la transmisión, bienvenidos. Esperando que todos se encuentren muy bien. Amén. Vamos a ir a la palabra y para esto vamos a estar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Y vamos a estar del versículo 11 en adelante. Dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Decimos amén. Qué palabra tan bonita, qué palabra de bendición para nosotros como los hijos de Dios. Y dice en el versículo 11 que los hijos de Israel estaban atravesando por un tiempo de dificultad, por un tiempo de batalla, de guerra, estaban en dificultades. Y dice que en el versículo 12 que el profeta Samuel tomó una piedra y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y nosotros podemos colocar esta palabra en el tiempo, tomarla para nosotros en este tiempo, donde hemos estado atravesando por 9 largos meses de dificultad, de situaciones que no esperábamos. Pero nos acordamos, o me acordaba el Señor el viernes, de que hace, va a ser un año para el 24, mi esposo mandó a hacer unos retablos y esta fue la palabra que nos dio para el año 2020, ¿no? Ebenecer, hasta aquí nos ayuda Dios, o nos ha ayudado Dios. Entonces, es que nosotros sigamos creyendo que todo está sometido bajo la mano de Dios, que el Señor siempre nos va a estar ayudando cada día de nuestra vida. Decimos amén. Dios le dio una victoria a este pueblo en medio de una gran batalla, pero la mano de Dios estuvo con ellos. Y si nosotros preguntamos a cada uno de ustedes, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, ¿los ha ayudado Dios? Creo que todos pueden decir lo mismo que nosotros como familia. Hasta aquí la mano de Dios ha estado con nosotros y seguirá estando y nos seguirá ayudando y bendiciendo. Decimos amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, gracias porque solo podemos decir, tu mano, Señor, nos ha ayudado. Tu mano, Señor, nos ha sostenido y como dice tu palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Dios, porque en medio de esta adversidad, Señor, estamos culminando un año, estamos terminando, Señor, un 2020 que tal vez, Padre, para muchos fue muy triste, para algunos, Señor, ha sido
aún en medio de esta dificultad de gran bendición, pero todos juntos como familia podemos decir, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Hoy te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, porque, Señor, tú sigues obrando, porque cuando nosotros colocamos todo en tus manos, entonces tú obras de una manera especial. Glorifícate, Espíritu de Dios, allí en aquel hogar, Señor, en aquel matrimonio, en aquella familia, Padre, donde tal vez aún ellos no han visto, Padre, que tu mano ha estado con ellos. Hoy te bendecimos, Padre, y queremos pasar a adorarte, Señor, y a decirte que entres en cada una de nuestras vidas, que entres, Señor, como tú entraste un día en la casa de Zaqueo y empieces a obrar de manera especial. Señor, queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos honrarte con nuestra mejor adoración, con un corazón, Señor, agradecido, un corazón dispuesto, un corazón disponible, Padre, porque, Señor, tú has sido extremadamente bueno, Señor, tu bondad nos alcanza cada día, tu misericordia es infinita. Gracias, Señor, y dejamos este tiempo bajo tu control. Espíritu Santo, bendícenos con tu presencia y que la unción tuya, Señor, esté en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Y necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Y dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida y estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Una vez más. Y como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti. Atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Levanta tu voz y dilo, Señor. Y entra en mi casa, entra en mi vida y estremece mi estructura, sana toda
milagro en mí. Así es, Señor. Haz un milagro en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Estremece nuestra estructura, Dios. Queremos vivir en santidad para ti. Deleitarnos en tu presencia, Padre. Díselo, levanta tu voz. Y entra en mi casa, y entra en mi vida, y estremece mi estructura, sana todas las heridas. Caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, que entra en mi casa, que entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Caminar en santidad, Señor, hoy te adoramos como en el cielo, así en la tierra, Padre. Vamos, dilo. Y hoy te adoramos, y hoy te cantamos, a una sola voz decimos Santo Dios. Y hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo, bendeciendo y reina solo tú. Como en el cielo. Y hoy te cantamos, a una sola decimos Santo, Santo Dios. Y hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Señor, te
cantamos, como en el cielo. Vamos, dilo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Que ese sea nuestro sentir, nuestro propósito, nuestro deseo de adorar al Señor nuestro Dios como es adorado en el cielo. Así sea adorado por todos nosotros aquí en la tierra, sea exaltado, sea glorificado, sea entronado, bendecido el Señor nuestro Dios. Que esa sea una meta en nuestra vida, para este próximo año que viene, 2021, el adorar, el exaltar el nombre del Señor nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor nuestro Dios en esta mañana. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 de la palabra de Dios. Estamos tocando un tema acerca de una vida de poder, una vida poderosa en el Señor nuestro Dios. Una vida poderosa es una vida en victoria en el Señor Jesús. Y mientras usted se ubica en la palabra del Señor en Filipenses 4, 6, quiero decirle que esta semana estarán a la venta los panes diarios, los últimos que quedan, el día lunes, mañana, de 8 a 1 y 30 de la tarde. 8 a.m., 1 y 30 en las instalaciones. Este devocional tiene un costo de 20 mil pesos. Así es de que mañana usted puede pasar allí y entonces comprarlo. Lunes y miércoles. Lunes y miércoles estarán a la venta en las instalaciones de la iglesia El Pan Diario, el devocional para la familia, 365 días del año. También informarle nuestros horarios. Tiene que prestar mucha atención. El próximo jueves, este jueves que viene, es 24 de diciembre, se celebra la Navidad. Y bueno, nosotros tendremos un servicio a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. Vamos a recibir una palabra de parte del Señor, nuestro Dios, que va a edificar nuestras vidas. Navidad misionera, Navidad de bendición, Navidad preciosa, que es lo que es la verdadera Navidad. Muy bien, lo que nos enseña este tiempo. Y el día domingo, próximo domingo 27, tendremos nuestro servicio, nuestro culto de acción de gracias, nuestro culto de acción de gracias. Cada año hacemos nuestro culto de acción de gracias y entonces vamos a tener allí y Dios coloque en vuestro corazón, en esa gratitud, colocar una ofrenda de acción de gracias al Señor nuestro Dios. Como decía mi esposa Ebenezer, Dios es nuestra ayuda, nuestro ayudador. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Muy bien, el jueves 6 de la tarde, jueves, le repito, 6 de la tarde, de 6 a 7, estaremos aquí en la transmisión en vivo. Y el domingo a las 9 y 30 de la mañana. Y el 31 de diciembre tendremos nuestro servicio de fin de año a las 6 de la tarde, donde vamos a recibir una palabra, a consagrar
el año en familia. Qué hermoso que podamos reunirnos en familia, hermano, y consagrar. Vamos a orar, vamos a dedicar el nuevo año y vamos a pedir la bendición del Dios Todopoderoso. Muy bien, así es de que estos son nuestros horarios. Recuerde, de aquí en adelante, los dos jueves, 24 y 31, será a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor nuestro Dios. Allí en Filipenses capítulo 4, versículo 6, y dice la palabra del Señor así: por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y dice ahí, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Padre del cielo y de la tierra, te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ministres. Y, Señor, que hoy esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero lo más importante es que seamos hacedores de ella para una vida poderosa en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Muy bien. Hemos venido tocando el tema acerca sobre una vida de poder. Y el título o el mensaje en esta mañana es el poder de un corazón agradecido. El poder de un corazón agradecido. Vamos a ver tres razones por las cuales es necesario, es una bendición, que usted y yo cultivemos un corazón de gratitud, un corazón lleno de gracias al Señor nuestro Dios. Y en Filipenses capítulo 4 vemos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, capital allí de Macedonia, y escribe a esta iglesia, a la cual es muy importante para el apóstol Pablo, expresa su amor, expresa su cariño, expresa su atención a esta iglesia. En el versículo 1 dice, y así se refiere el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Fíjese que dos veces repite la palabra amados. Quiere decir que esta iglesia estaba en el corazón muy, de una manera muy especial para el apóstol Pablo. Y la verdad es que cuando uno ama a alguien, siempre quiere lo mejor, le desea lo mejor. ¿Cuántos decimos amén a eso? Uno no puede decir que ama a alguien y no está deseando ni procurando el bienestar de esa persona. El amor nos lleva a desear lo bueno para una persona, lo mejor para una persona. Y el apóstol Pablo quería lo mejor para esta iglesia en Filipos, quería lo mejor y por eso les desea que sus hermanos vivan una vida de poder, una vida de victoria en el Señor nuestro Dios. Y a lo largo de este, es el tercer domingo que venimos enseñando, hemos visto lo que se necesita para tener una vida de poder. Y lo primero es una mente libre
de preocupaciones. No vamos a poder vivir una vida en victoria si nuestra mente está llena de preocupaciones, de ansiedades. Eso demuestra nuestra desconfianza en el Señor nuestro Dios. Lo segundo que se necesita para una vida de poder es una vida de oración al Señor. Pero lo tercero es tener un corazón agradecido. Si usted y yo queremos vivir una vida de poder, necesitamos estos tres elementos. Se los repito nuevamente. Una mente libre de preocupaciones. Una vida de oración. Pero a esas oraciones hay que añadirle un corazón lleno ¿de qué? De gratitud, dice la palabra del Señor nuestro Dios. Entonces, un corazón agradecido es indispensable para tener una oración poderosa. Es necesario que nosotros tengamos ese corazón agradecido. Es indispensable, es valioso, hermano. Es muy necesario que si nosotros oramos y queremos que nuestras oraciones sean de poder, deben estar acompañadas de un corazón lleno de gratitud al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y también es necesario, cuando un corazón es agradecido, que esto provoque elevar nuestros pensamientos al Señor. El corazón agradecido hace eso, eleva esos pensamientos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y las personas agradecidas, hermano, son un ejemplo del poder diariamente del Señor nuestro Dios. Ellas son un ejemplo. Una persona que tiene su corazón agradecido, entonces, es un ejemplo porque muestra el poder de Dios todos los días en su vida. Miremos entonces por qué es necesario. Le hablé de tres razones que son indispensables, valiosísimas, por las cuales la acción de gracias es tan importante para nosotros los hijos de Dios. Así es de que escuchemos atentamente este mensaje. Y la primera razón por la cual es tan importante, hermano, es que la acción de gracias aumenta nuestra fe. La aumenta en tamaño, la aumenta cuando nosotros somos agradecidos. Esto hace que nuestra fe crezca, esto hace que nuestra fe sea alimentada, esto hace que nuestra fe se aumente en tamaño. El corazón agradecido, el que tiene un corazón lleno de gratitud, hace que su fe crezca, que su fe vaya en aumento. Yo sé que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero podemos oír mucha palabra de Dios, mucha, mucha. Pero si no tenemos un corazón agradecido, la fe no será fortalecida, no será edificada, no será fuerte. Yo quiero que usted y yo recordemos esto. La fe es alimentada, es fortalecida cuando hay un corazón lleno de gratitud. Mire, recordar las bendiciones de Dios nos hace ser personas positivas, con expectativas. Cuando usted y yo constantemente estamos recordando cada bendición del Señor nuestro Dios, eso nos hace a nosotros, hermano, ser personas muy positivas, muy con expectativas hacia el futuro. No podemos ser positivos y a la misma vez, hermano, quejambrosos. No, esto no puede ser así. No podemos ser personas positivas y a la vez ser personas quejambrosas. O somos lo uno o somos lo otro. Pero la queja no es compatible, hermano, con las expectativas y el positivismo hacia el futuro, hacia ver un futuro muchísimo mejor. No podemos ser
positivos y a la vez gruñones, murmuradores, de mal humor. No, o se es lo uno o se es lo otro. ¿Sabe? La gratitud es muy necesaria, es muy importante, valiosa, indispensable para una oración de poder, para nosotros tener una oración de poder. ¿Cuántos queremos que nuestras oraciones sean poderosas delante del Señor nuestro Dios? Yo quiero que mi oración sea poderosa, usted también. Que usted ore por un enfermo, se sane. Que usted ore por un milagro y ocurra. Que usted ore delante del Señor con todo poder y autoridad por aquellas familias que no se han convertido al Señor y ocurra un milagro. ¿A usted le gustaría eso? Es necesario que nuestras oraciones estén acompañadas de un corazón lleno de gratitud. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Encontramos, yo creo, el versículo más corto de la Biblia. Dice así: orad sin cesar. Y el versículo 18 dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjese que el apóstol Pablo dice: no dejen de orar, perseveren, continúen orando, pero acompañen esas oraciones entonces con gratitud al Señor nuestro Dios. Y en Filipenses 4:6, el apóstol Pablo dice: por nada estén afanosos, presenten delante de Dios sus necesidades, con ruego, con súplica, pero también con acción de ¿qué? De gracias, para que esa oración sea ¿qué? Poderosa. Mis queridos hermanos, la gratitud del corazón, las acciones de gracias por las oraciones contestadas, alimentan nuestra fe, la fortalecen, la hacen robusta, hermano. Cuando usted y yo damos gracias al Señor por cada oración, yo enseño esto y digo esto de una forma muy práctica. Usted quiere ver una lluvia de bendiciones. ¿Cuántos queremos ver una lluvia de bendiciones sobre nuestra vida? Alguien diga amén a eso. Bueno, si usted y yo queremos ver una lluvia de bendiciones para nuestra vida, tenemos que aprender a agradecer por aquella nube que es como el puño de un hombre, tan pequeña. Y cuando usted comienza a agradecer, nosotros hemos escuchado que Elías oró y oró fervientemente y era un hombre fervientemente. Pero yo creo y estoy seguro que esa oración iba con alabanza, con gratitud, acompañada con un corazón agradecido al Señor nuestro Dios. ¿Sabe? Podemos orar tanto, hermano, pero si no hay un corazón agradecido, entonces no habrá una respuesta a nuestra oración. Tenemos que aprender eso de parte del Señor nuestro Dios. ¿Sabe? Un gran hombre de Dios llamado George Mueller decía que él daba gracias a Dios hasta en las pruebas, porque decían: estas son las que alimentan la fe, son las que la fortalecen, y tenemos que aprender a dar gracias al Señor por todo en nuestra vida. Ellas hacen que la fe se ejercite. Ellos hacen que la fe crezca y se fortalezca. Entonces, la primera razón por la cual mi corazón debe estar agradecido todos los días, recuerde esto: aumenta nuestra fe,
fortalece nuestra fe. Alguien diga amén a eso. Diga, mi corazón agradecido fortalece, aumenta la fe. Aquí está el secreto. Lógico es leer la palabra, porque escuchar la palabra. Pero si usted y yo no tenemos un corazón agradecido, nuestra fe será débil. La fe debe estar acompañada con acciones de gracias. La segunda razón por la cual es tan necesario tener un corazón agradecido para tener una vida de poder es que la acción de gracia, las acciones de gracias o el corazón agradecido mejora la salud, mejora la salud física, emocional, todo lo mejora. Las acciones, cuando hay un corazón agradecido, escúcheme, podemos decir que detrás de ese corazón agradecido hay una persona sana, porque el corazón agradecido trae sanidad, mejora la salud, hermano. Un hombre llamado W. Tuxer decía, las acciones de gracias tienen un poder curativo milagroso. Tienen un poder curativo milagroso. A mí me gustaría que usted y yo los experimentáramos todos los días. Yo lo he vivido y espero que usted lo haya vivido, y si no, lo viva. Mire, hermano, haga esta experiencia una realidad para su vida. Hay días que uno se levanta mal, con dolores en el cuerpo, con achaques, con cosas, con dolores de cabeza. Y a veces me he tenido que levantar así y le digo a mi esposa, amanecí con un dolor de espalda, con un dolor en el brazo, en la nuca, me duele la cabeza. Y mi esposa me dice, después del desayuno, se toma esta pastilla o tómese esto. Y yo le digo, sí, pero yo entro a orar y comienzo a darle gracias al Señor nuestro Dios y agradecerle a Dios, hermano, por tanto, y comienzo a desbordar un corazón de alabanza y de gratitud al Señor, que cuando salgo de orar, mi esposa me dice, ¿se va a tomar la pastilla? Y ya yo digo, ¿y para qué? Ya vino la sanidad, porque el corazón agradecido trae sanidad, hermano. Con todo respeto le digo, una persona que vive enferma, no quiere decir que el cuerpo no se desgaste y tenga dolencia, pero que vive quejándose por su enfermedad, poco tiene un corazón de gratitud. Porque la gratitud, hermano, trae remedio a nuestra vida. Mire, la gratitud es una actitud buena, éticamente es buena, es justo dar gracias. ¿Se acuerda que a los niños antes, ya esto se perdió en esta era moderna? Ojalá en los cristianos no. Pero los padres nos enseñaban siempre, número uno, a saludar. Y segundo, a dar ¿qué? Gracias. Hoy los niños ya ni saludan y se perdió eso de dar gracias y hasta en nosotros. Pero ¿por qué lo hacían? Porque éticamente era bueno, era justo. Ahora, hermano, así como éticamente es bueno dar gracias, emocionalmente, hermano, también es bueno porque entusiasma el corazón. Por favor, vaya conmigo a la Biblia. Proverbios capítulo 17. Vamos a la Biblia. Proverbios capítulo 17. Y vamos a ir hasta el versículo 22.
Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué le digo yo que una persona que tiene un corazón agradecido mejora su salud física y deja de tanto quejarse de los achaques y de los dolores? Mire lo que dice la palabra de Dios. No lo dice el pastor Edison Sepúlveda. No es su experiencia, es la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mira, dice así. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La gratitud, hermano, de una manera emocional nos ayuda, hermano, nos bendice, trae la sanidad para nuestros huesos. Ahora, por favor, leámoslo en esta versión, la palabra de Dios para todos. Mira lo que dice, mira, dice así. Dice la palabra de Dios. La alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. Se fija que emocionalmente es muy bueno dar ¿qué? Gracias. Y ahora en esta versión de la traducción del lenguaje actual, dice así, mira. Mira cómo dice, dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma, todo el cuerpo se enferma. Entonces, el apóstol Pablo también nos dice que la acción de gracias y la oración, o la oración acompañada con acción de gracias, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Le repito, la oración acompañada con acción de gracias, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 7 de Filipenses 4, que el Señor nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento. ¿Sabe? Un corazón lleno de paz o en paz, hermano, ve las dificultades como parte del diseño de Dios, como parte del plan de Dios. Un corazón que está en paz, que está lleno de paz, hermano, no reniega, no maldice, al contrario, ve que todas las cosas, hermano, difíciles en este mundo, tienen un propósito en el diseño y en el plan del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero el corazón tiene que estar ¿en qué? En paz, lleno de paz, lleno de paz, hermano. Y cuando el corazón está lleno de paz, el estrés no puede permanecer. No puede permanecer el estrés en un corazón agradecido porque la paz del Señor lo supera. Entonces, hermano, el estrés no vive en una persona que tiene un corazón agradecido. Diga conmigo, número uno, la acción de gracia aumenta mi fe. Número dos, la acción de gracia mejora mi salud, la mejora totalmente, vívalo, viva esa experiencia usted, hermano, con todo respeto, deje de quejarse, dejemos de quejarnos, dejemos de estar y entremos en la presencia del Señor y agradezcámosle, tenemos tantas razones para agradecerle y verá cómo es la mejor medicina. Levante su mano derecha conmigo y diga, el corazón agradecido es la mejor medicina para mi cuerpo. Es la mejor medicina. Vea, ahí le estoy dando gratis la sanidad
Podemos orar. Hay gente, hermano, que le pide a uno oración. Ore, pastor, ore. Y a veces imponga hasta las manos para que, o tóqueme un brazo, o tóqueme la pierna, o tóqueme la espalda y ore. Pero si no tiene un corazón agradecido, la oración poderosa tiene que ir acompañada con un corazón alegre, agradecido, lleno de gratitud al Señor nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Estamos hablando del poder de un corazón agradecido. Número uno, aumenta mi fe. Número dos, entonces, hermano, mejora mi salud. Mi salud, el corazón agradecido. Y en tercer lugar, ¿por qué es tan necesario tener un corazón agradecido? Porque la acción de gracias nos hace seguir el ejemplo del Señor Jesús. El corazón agradecido está siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Donde usted y yo miremos al Señor Jesús, Él nos dio ejemplo de tener un corazón ¿qué? Agradecido, agradecido. Mire, Él agradeció por la revelación de la voluntad del Padre. Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. Por la palabra revelada, y daba gracias al Señor nuestro Dios, y nos dio ese ejemplo. Y dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Oh, hermano, a cada servicio que venimos y Dios nos habla, deberíamos levantar, hermano, los brazos y decir: gracias, papá Dios, por lo que me enseña. Gracias por lo que cada día me enseñas en tu palabra, porque las escondiste de los sabios de este mundo, los escondiste, Señor, de aquellas personas, hermano, que son arrogantes, y a personas sencillas se las revelas, Señor, sencillas de corazón. Gracias, porque tú me revelas tu voluntad. Te alabo, Padre, te bendigo, y hay que dar gratitud al Señor por esa voluntad revelada y aprender eso, hermano. A veces escuchamos la palabra del Señor, la leemos y no damos gracias. Hermano, ¿cómo le pareció la palabra? Ahí, hermano, ahí. Eso no es seña de un corazón agradecido. Algo tenemos que aprender, algo Dios nos tiene que hablar, algo Dios nos tiene que ministrar bajo el poder de su Santo Espíritu y de la palabra del Señor nuestro Dios. Jesús fue agradecido por la voluntad del Padre. Fue revelada, dijo: Señor, tú revelas tu voluntad a los hombres, gracias, te alabo y te bendigo. ¿Cuántos podemos dar gracias por ello al Señor? No solo Jesús dio gracias por eso, sino que también dio gracias en la primera santa cena del Señor. Mire, Mateo 26, versículo 27. Mateo 26, versículo 27. Cuando Él instituyó la cena, dice así, mira: Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Vemos al Señor cuando instituyó la primera cena. Venir a la cena del Señor, debe estar nuestro corazón lleno de gratitud, hermano. Por lo menos una vez al mes celebramos la Santa Cena del Señor, pero la Santa Cena del Señor debe ser, hermano,
exaltada, alabada, con gratitud a nuestro Padre Celestial, porque podemos participar de ella. En Juan capítulo 6, versículo 11, Juan capítulo 6, versículo 11, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 11, dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos y entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado, ¿qué? Gracias. ¿Por qué daba gracias el Señor Jesús? ¿Por qué? Por la provisión, hermano, por la provisión. Estaba tan agradecido porque había pan en la mesa, pescado, porque había bendición al Señor nuestro Dios. Nosotros podemos agradecerle al Señor nuestro Dios, decirle: Señor, gracias, porque hay provisión. ¿Ha tenido usted provisión en su casa? ¿Dios le ha provisto en su casa, en su mesa? ¿Hay pan? Oh, tenemos que darle gracias al Señor nuestro Dios. Y en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 41, mira, dio gracias por las oraciones contestadas, porque el Señor, nuestro Padre Celestial, contestó su oración. Dice así: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Esto es maravilloso, hermano. ¿Cuántas oraciones el Señor, nuestro Dios, no ha oído en este año? Yo creo que nadie puede levantar la mano y decir: Dios no escuchó una oración mía. Y tenemos que aprender a dar gracias, hermano. A veces se nos olvida esto, cómo Dios nos ha contestado tantas oraciones. ¿A cuántos Dios le ha contestado oraciones? ¿Tiene usted un corazón agradecido porque Dios ha contestado esas oraciones, hermano? ¿O tenemos tanto por qué darle gracias al Señor nuestro Dios? El 24 estaremos preparando nuestro corazón para ese culto de acción de gracias. Y el próximo domingo tendremos nuestra celebración, nuestro culto de acción de gracias, de gratitud al Señor nuestro Dios. Y usted pueda tener ese corazón para podernos congregar y decirle: Señor, gracias, 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 gracias. Y no solamente de palabras, sino mostrar un acto de gratitud. Decirle: Señor, estoy tan agradecido contigo. Gracias, Señor nuestro Dios. Y podamos levantar una ofrenda de acción de gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sabe? Cuando usted y yo tenemos un corazón agradecido, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice así: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Se lo repito: el que dice que permanece en Cristo, debe andar como él anduvo. ¿Cuántos permanecemos en Cristo? No en una religión, sino en Cristo Jesús. El que dice que permanece en él, que está con él, que habita con él, que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y le pregunto una cosa: ¿usted en la Biblia encuentra a Jesús amargado, resentido, quejambroso,
en ningún momento. Su ejemplo siempre fue y ha sido de un corazón lleno de gratitud. Hay poder en una vida que tiene un corazón agradecido. Hay poder, hay una vida en victoria. Si usted ha llegado a este tiempo y usted no ha experimentado la victoria, usted dice, yo vea, quizás si usted y yo cambiamos la actitud a un corazón agradecido, entonces comenzaremos a vivir todos los días una vida en victoria en el Señor, dándole gracias a Dios por todo y en todo la gratitud. Entonces nuestra fe se aumentará. Usted tendrá una mejor expectativa de las bendiciones del futuro. Del futuro. ¿Sabe? Ayer estaba hablando con alguien y le estaba contando todas las bendiciones que Dios nos ha dado este año. Todas las bendiciones. Le dije, quiero contarle todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y comencé a enumerárselas. Desde las más importantes hasta las menos importantes. Y cuando terminé de contarle con un corazón agradecido todas las bendiciones de este año, hermano, ¿sabe qué me respondió esta persona? Me dijo, prepárese porque le vienen más. ¿Sabe por qué? Porque el corazón agradecido entonces tiene una expectativa al futuro, al que va a recibir muchas más bendiciones. Pero aquellas personas que solo cuentan problemas, desgracias, dificultades, hermano, y nunca ven nada bueno, ¿qué expectativa van a tener? Pues de más problemas, de más enfermedades, de más situaciones difíciles. Pero cuando usted habla y su corazón desborda gratitud y usted dice, no, mire, y no paro de contarle y las enumera, esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y de esta se desprende una sexta y una séptima y una octava. Entonces alguien dice, oh, prepárese, porque vienen muchas más. ¿Sabe? Necesitamos un corazón agradecido para Dios, porque hay poder en esa vida. Las personas agradecidas, concluyo con esto, motivan a otras a creer, las motivan a creer. Siempre buscan lo bueno, el lado positivo de las situaciones, hermano, porque el corazón agradecido alienta a otros, los anima, les hace ver lo bueno, les hace elevar los ojos al Señor, nuestro Dios. Las personas agradecidas dan unidad y paz donde quiera que vayan. Una persona con un corazón agradecido, oh, lleva la paz de Dios donde quiera que esté. Pero una persona quejumbrosa, ¿a dónde va a llevar paz? Lleva un espíritu incorrecto. Pero la persona agradecida, donde quiera que llegue, hay paz. Paz en su casa, paz en el trabajo, paz en la iglesia. Que tiene un corazón agradecido. Y en un corazón agradecido habita la paz del Señor nuestro Dios. Concluyo y termino con esta pregunta. ¿Somos usted y yo un ejemplo del poder de un corazón agradecido? ¿Se considera usted un ejemplo de ese poder de un corazón agradecido? ¿O vamos a orar al Señor? Y vamos a pedirle que nos dé ese corazón agradecido. Que perdone nuestros pecados. Si hemos sido quejumbrosos, rebeldes, desobedientes. Y entonces no
hemos sabido agradecer al Señor nuestro Dios. Digámosle, Señor, perdóname. Y a partir de este día, dame un corazón lleno de gratitud. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra en esta mañana. Señor, quizás hay alguna persona que hoy nos escucha por primera vez y está pasando momentos difíciles. Y hoy ha oído esta palabra que tenemos que ser agradecidos. Comienza a levantar con nosotros las manos al cielo y a decirle, Espíritu Santo, gracias, gracias. Dele gracias a Dios hasta por esa prueba. Dele gracias a Dios por esa dificultad. Dele gracias a Dios porque Él no le ha abandonado ni le va a abandonar. Le va a bendecir, le va a sanar, le va a restaurar. Comience a agradecerle a Dios y dígale, Señor, gracias, gracias. Gratitud hay en mi corazón por tanta bendición. Por tanta bendición, comience a agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, en su hogar, en su familia, con sus hijos. Comience a cultivar ese corazón de gratitud. Dígale, Señor, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tú eres Ebenezer, tú eres mi ayuda, mi socorro, Señor. Me has dado alimento, me has revelado tu voluntad, me has guardado, me has protegido. Dele gracias a Dios, porque aunque usted no haya sido obediente a Dios, aunque usted no haya sido fiel con Dios, Dios le ha guardado, Dios le ha bendecido, Dios le ha prosperado en medio de todo. Dígale, Señor, gracias, gracias por cada momento que he disfrutado durante este año, durante este tiempo, Señor. Gracias, papito Dios, por cada bendición que he recibido. Alábelo, bendígalo, exáltalo, vamos, en el nombre de Jesús, echamos fuera, hermano, de nuestro corazón cualquier queja, cualquier murmuración, cualquier mal humor, y dígale gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Podemos dar gracias por nuestra salvación, podemos dar gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por fortalecernos, por el pan de cada día, por nuestra familia. Vamos, agradézcale a Dios y dígale, Señor, muchas gracias, papito Dios. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu iglesia, Señor, por la iglesia que nos has permitido pastorear. Te agradezco por cada vida, te agradezco por cada familia, te agradezco por los niños, te agradezco por los jóvenes, te agradecemos por los adolescentes, por los matrimonios, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, por cada persona que se conecta con nosotros, por cada persona, Señor, que diezma, que ofrenda, que bendice este ministerio, que nos ayuda, Señor, a llevar adelante tu obra, tus propósitos, tus planes, Señor. Bendígales, multiplícales grandemente. Te agradezco en el nombre de Jesús, Señor, por cada vida, Señor, que escucha la palabra, que sirve, Señor, con alegría, con gozo, por este ministerio de escuela infantil, Señor, por nuestra hermana Joana, por todo el equipo, por los servidores, Señor, los sugieres. Gracias, Señor, por el liderazgo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por unas instalaciones. Gracias, Espíritu Santo, por estas redes. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Será más grande, será más glorioso, podremos llevar la palabra a más lugares en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quizás hoy hay una persona que nos escucha por primera vez o está separada del Señor. Le voy a invitar que haga esta oración con nosotros en esta mañana. Levanta tus manos al cielo y dígale, querido Dios, en esta mañana te entrego mi vida, mi corazón. Te pido perdón por mis pecados,
porque reconozco que soy un pecador o una pecadora. Me arrepiento, quiero mirar hacia ti. Sálvame en este día. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy abro las puertas de mi corazón para recibir a Jesús, pidiendo el perdón de Dios por todos mis pecados y mis maldades. E escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, muchas gracias. Padre, oramos por esta persona, por esta vida que hoy ha recibido a tu Hijo Jesús en el corazón. Sálvale, sánale y bendícele en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvide, los panes diarios estarán de venta el lunes y el miércoles, mañana y el miércoles. Y también el jueves, nuestra reunión de Navidad a las 6 de la tarde. Y el domingo, nuestro culto de acción de gracias. Su ofrenda la puede consignar en la cuenta de la iglesia. Se puede comunicar con nosotros su ofrenda de acción de gracias o la puede también llevar a las instalaciones de la iglesia el lunes o el miércoles. Dios les bendiga. No olvide, después de esta transmisión, sigue la iglesia para nuestros niños. Un gran abrazo. Que Dios les continúe bendiciendo. Señor, queremos darte gracias, Padre, por escuchar cada una de nuestras oraciones. Quiero darte gracias, Dios, por bendecir, Señor, el cuerpo de aquella jovencita por la que estábamos orando. Señor, gracias porque te has glorificado de una manera, Señor, sobrenatural. Porque, Señor, tú aumentas la fe en ella, Padre, por haber, Señor, Padre, desarraigado esos quistes, esas cosas que tenía, Señor, en sus senos, Padre, por haberte glorificado de nuevo, Señor, en su vida, en su casa, en su familia. Asimismo, precioso Dios, yo presento la vida de Luz Marina Díaz delante de ti, orando y creyendo, Señor, que tú vas a sanar, Señor, su cuerpo, que tú, Señor, mostrarás a los médicos, Dios, que lo que ella tiene, Señor, desde ya estamos creyendo que todo tumor, Señor, será seco en el nombre de Jesús. Padre, que tú limpias, Señor, ese intestino. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, estamos creyendo que tú eres, Señor, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que tú la sacarás avante, Señor, de esta situación que está pasando. Declaramos, Señor, que la sangre tuya tiene poder, Padre, para sanarla, bendito Dios. Oramos, Señor, y clamamos por ella, Padre. Queremos pedir, Señor, que seas tú respondiendo, Señor, a nuestro clamor, a nuestra oración. Le bendecimos y, Padre, a la distancia enviamos palabras sobre su cuerpo físico. Señor, creyendo que tú eres, Señor, nuestro Dios milagroso, nuestro Dios poderoso. Asimismo, Señor, te damos gracias por cada bendición, Señor, que tú añadirás cada día a nuestras vidas, Señor. Danos, Señor, más ese corazón, Padre, agradecido para contigo y que por pequeño, Señor, que sea el detalle, por pequeño, Señor, que sea el milagro, podamos decir, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, quedamos en tus manos y queremos pedir, Señor, que el resto de día, Señor, tu presencia esté con nosotros, nos acompañes y empezamos una semana en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones para todos y un abrazo a la distancia. Seguimos con nuestra iglesia infantil para que se conecten los chicos y las niñas. Amén. Gracias.